Estamos de regreso en proyecto Puente y llegó el momento de Puente Salud. Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Y tenemos aquí en el estudio dos invitados especiales. Se trata de la doctora Laritza Hernández Rivero, ginecobstetra certificada y consultora certificada de lactancia materna. La acompaña el doctor José Octavio Zavala Soto, también ginecobstetra certificado. Y ambos... Ambos vienen a platicarnos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ya fuera del aire comentábamos que se dice que es muy fácil, pero que tiene muy fácil, muy sencillo, pero que tiene su chiste. Entonces, ¿qué Totalmente. es la lactancia materna? Empezando por lo básico, doctores. Muy buenos días. Buenos días. Eh, la lactancia materna es el principal alimento, es la alimentación natural que debe recibir el bebé desde el momento del nacimiento y según las recomendaciones de la OMS en forma exclusiva hasta los primeros seis meses de vida y después eh, con una alimentación complementaria por lo menos hasta los dos años o hasta que la mamá y el bebé así lo decidan. ¿En qué consiste la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Es un periodo de tiempo en el que las autoridades eh, decidieron dedicar este tipo de actividades en un intento de rescatar eh, la influencia muy fuerte que en décadas anteriores han tenido la publicidad y la mercadotecnia en el sentido de a, hacer parecer que la alimentación con fórmula supera o iguala a, a la alimentación eh, con leche materna, lo cual es una eh, idea totalmente equivocada que implica pues muchos problemas. Entonces toda esta publicidad eh, que implica una inversión económica muy, muy fuerte. Eh, tratamos de, por estos medios, compensar para informar mejor a las mujeres y que puedan tomar decisiones basadas en, en una información más equilibrada. ¿Y cuáles son las, las causas por las cuales no se pudiera lograr la lactancia materna? Dentro de las principales causas son eh, una falta de apoyo que puede tener la mamá a, al momento de amamantar. Las madres se quejan de que no tienen suficiente leche, de que les duele al amamantar, pero eso es básicamente porque no hay ese apoyo, esa información que se les debe brindar, y eso es lo que tratamos de hacer todos los días realmente, pero hacemos más énfasis en la, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Hay mitos comunes sobre la lactancia materna. Muchos mitos. ¿Cuáles son? Yo creo que de los más comunes precisamente es la creencia de, de la insuficiencia en la leche, ¿no? Pero eh, esto es muy importante aclarar que si desde un principio se van haciendo las cosas bien y se entiende la fisiología de la lactancia, eh, eh, se va llevando de la mano a la mamá y al bebé para una producción correcta. Por ejemplo, si eh, está demostrado que de las eh, acciones que mejor influencia tienen en promover la lactancia es la educación de la mamá. Una mamá bien informada durante el embarazo y apoyada. Eh, eh, en los primeros días en el hospital y si tiene una red de apoyo también durante eh, los periodos ya en casa con el bebé son de las cosas más importantes para lograr rescatar una lactancia más prolongada eh, entonces eh, la lactancia al inicio exclusiva va de la mano con que sea eh, también con el tiempo prolongada. Entonces es muy importante que al principio apoyemos a las mamás a que la lactancia sea exclusiva. Pero muchas veces en, las, en los propios hospitales, las enfermeras este, no comprenden el, el, la importancia de la lactancia demanda y que la producción en los primeros días es muy poquita, es de gotita en gotita, y que el bebé progresivamente se va a, adaptando a extraer poco a poco esa gotita con tomas mucho más frecuentes. Y entonces. Eh, eh, quieren manejar a todos los bebés como si fueran enfermos o como si tuvieran factores de riesgo y, y quieren manejarlos a todos con un periodo de tiempo establecido y una cantidad establecida a todos igual y eso no puede ser precisamente porque el bebé necesita irse ad adaptando poco a poco extraer gota a gota esos primeros días para darle tiempo al cuerpo de la mamá de producir también progresivamente lo que va necesitando entonces es muy importante aclararlo porque va de la mano con esa creencia de, de que es una producción insuficiente. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene la leche materna frente a las fórmulas? ¿O qué ventajas le pueden traer al cuerpo de la madre y también a la salud del bebé? Son múltiples ventajas y realmente por ser un alimento natural, eh, más que decir ventajas es lo que debemos de ofrecerle a nuestros hijos, ya que tiene los nutrientes suficientes para lograr el crecimiento, el neurodesarrollo óptimo del bebé. Favoreciendo y disminuyendo las probabilidades de enfermedades, principalmente respiratorias y gastrointestinales, que son las principales causas de muerte en los niños. Eh, le, disminuye los riesgos de alergia, de diabetes eh, mellitus, a edades tempranas. En relación a la mamá, disminuye los riesgos de sangrado al, al iniciar una lactancia en forma eh, in, eh, inmediata. inmediata. Sí, disminuye el riesgo del, del cáncer de mama y el cáncer de ovario, así también como enfermedades cardiovasculares y el riesgo de osteoporosis. Si sí, tiene múltiples beneficios en los dos, es un ganar ganar para ambas para ambas partes, ¿no? Eh, ¿Va a haber actividades en Hospital San José ahora en la Semana Mundial de la Lactancia Materna? ¿Cuáles son y cómo se puede participar? Así es, vamos a tener, bueno, el día de ayer tuvimos la plática del doctor eh, Alan León Chaparro y el día jueves vamos a tener un curso de eh, gratuito de lactancia materna en donde vamos a estar participando el doctor Zavala y yo. Ese va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día y una segunda parte a partir de las 4 de la tarde con la última plática a las 5 de la tarde en donde estaremos tocando diversos temas, desde cómo iniciar en forma eh, eh, adecuada la lactancia, las técnicas favorables para la lactancia. Y el viernes vamos a tener la plática del doctor Ricardo Martín Galván, también a las seis y media. Y pueden asistir mamás que estén pensando atenderse en cualquier lugar, sea parto, sea cesárea, sea hospital público o privado, independientemente de si estén pensando dar eh, alimento con fórmula a sus bebés o dar lactancia, o sea, pueden acudir todo tipo de mamás y recibir información equilibrada para que puedan tomar decisiones más acertadas. ¿Dónde se va a llevar a cabo el evento? Se va a llevar a cabo en el auditorio del Hospital San José. Y también lo vamos a, tra a transmitir a través de las redes sociales del Hospital San José. Ah, qué importante eh, dato. Fíjate, no sabía que el San José tuviera auditorio. Sí. En el cuarto piso. No tenía, no tenía Yo conocimiento que el Hospital San José tuviera auditorio. Para la gente que quiere informarse, bueno, sobre todo las mujeres que quieren informarse sobre este tema. Eh, Publican en alguna página de internet información certificada sobre este tema. Digo, para no caer en don Google, que muchas veces terminan encontrando eh, preguntas con respuestas eh, que Ay, son absurdo. contestadas por todo menos por doctores. Así es, nosotros tenemos nuestras páginas de internet donde damos información basada en evidencia. Eh, tenemos la página de NacerSuave.com y el Facebook de Nacer Suave, así como nuestras eh, redes sociales de Instagram, Doctora Laritza Hernández y Doctor José Octavio Zavala. Y en Facebook una página también con mucha información muy interesante, uh -huh. se llama Militar. Uh -huh. Perfecto, pues ahí está la información. Semana Mundial de la Lactancia Materna con la Doctora Laritza Hernández Rivero y el Doctor José Octavio Zavala Soto, ambos ginecobstetras y certificados en lactancia materna.